Bueno, la lucha contra la desertificación es un proceso complejo y en un país como Argentina, en donde sus recursos naturales son la base de su economía, porque la producción agropecuaria, forestal, es uno de los ingresos más grandes en la Argentina de divisas, es un tema además de importante estratégico. La degradación, hay diversos factores y diversos motivos, sobre pastoreo o manejo mal del agua, de riego, o manejos técnicos inadecuados del suelo agrícola. En ese sentido está pasando cosas a veces producto de que estamos en un ciclo húmedo, la falta de rotación en el suelo, o sea el monocultivo, ha determinado que una cantidad de agua que llueve en una zona no es tomada por el cultivo, o la soja que puede extraer 500 milímetros, 550, que en una rotación trigo-soja se podría el trigo llevar otros 400 milímetros. Entonces lo que ha pasado es que las napas han subido en líneas generales en varios perfiles de suelo y han ocasionado problemas graves como lo de la cuenca del Morro en San Luis. Por lo tanto, hay que estar muy atento de que a lo mejor determinadas prácticas agrícolas son buenas en determinados contextos climáticos. O sea, no solo la práctica per se es buena. Una siembra directa en un lugar inadecuado es una mala práctica. Pero la siembra directa no lo es. La siembra directa es una práctica de conservación adecuada. Lo que cambia es el contexto. Siembra directa en una zona de pendiente sin respetar las curvas de nivel es un error. O sea, entonces estas son las cosas que hay que... La rotación, y utilizando técnicas productivas como la siembra directa, pero la rotación o el doble cultivo en ciclos húmedos como los que estamos viviendo hoy en la Argentina, son esenciales o estratégicos para evitar lo que está pasando a lo mejor de aumento de la napa o algunos problemas de como lo vivimos en la cuenca del Morro en San Luis, en donde se desmorona parte del suelo. Entonces, esto es cuando nosotros hablamos de buenas prácticas agrícolas cruzadas con gestión ambiental del recurso, porque son buenas prácticas agrícolas. Ahora hay que ponerlas en el contexto, en la situación, en el lugar, en la pendiente, en el clima en la cual se están dando esas prácticas. Esto es la nueva discusión. O sea, cuanto más precisión tengamos sobre el terreno que aplicamos determinado sistema productivo o tecnología, cuanto más sepamos de ese terreno, mejor vamos a hacer las cosas. Cuando creemos que hemos determinado, tenemos una técnica y esa es todo terreno, nos estamos equivocando.